Muy buenas tardes, ya está culminando julio, un mes donde es común beber y sudar y en balde el fresco buscar. Agosto viene abriendo sus puertas, un mes en el que, como dice el refranero, no vayas al sol sin sombrero. Información meteorológica especializada, les brindaremos en los próximos 12 minutos, un espacio que ha creado Perlavisión para poner el tiempo a su favor. Julio ha continuado comportándose como un mes de mucho calor y lluvias poco significativas. Precisamente en la semana anterior, estas últimas disminuyeron a pesar de que llovió durante 6 jornadas en la provincia. Los acumulados registrados fueron inferiores a la norma histórica para esta época del año, representando el 62% según datos preliminares de recursos hidráulicos. La situación antes comentada se debió en gran medida a la presencia en nuestra región de una extensa nube de polvo sahariano, con concentraciones moderadas. Este fenómeno incidió negativamente en el desarrollo nuboso, toda vez que al ser una capa de aire muy seco, minimiza la humedad en la vertical de la troposfera. Además, como una de sus características fundamentales, podemos mencionar que el cielo toma una tonalidad blanquecina, indicando pérdida en la calidad del aire. Todo ello trae consecuencias a gran escala, indicando una supresión de la actividad ciclónica, pero también influye de forma adversa sobre la salud. Con nosotros el licenciado Álvaro Pérez Serra, especialista del Grupo Provincial de Pronósticos, a quien también le damos las buenas tardes. Sí, gracias Leandro, el saludo fraterno para ti y a todos los cienfogueros. Álvaro, en estos tiempos de cambio climático, uno de los problemas más frecuentes es el incremento de las temperaturas y su vínculo con el desarrollo de los cultivos. Asimismo, los que trabajan la tierra deben adquirir novedosas técnicas que les permitan adaptarse a los nuevos retos. Precisamente uno de los cultivos que no escapa a esta influencia es el del arroz y a ello estaremos refiriéndonos ahora. Exactamente, lo vamos a hacer de inmediato en la sección escenario. Los valores medios mensuales de la temperatura y duración del día durante el crecimiento del arroz permiten establecer una valoración de la evapotranspiración total del cultivo, lo que favorece para poder analizar la necesidad absoluta de agua del mismo y poder compensar aquella que se pierde a través de la atmósfera. Durante las distintas fases del desarrollo, la planta no responde a iguales rangos de temperatura. Podría decirse que los valores críticos están generalmente por debajo de 20 grados Celsius y por encima de 30 grados. Esta respuesta se transforma también según la variedad de arroz, la duración del efecto de esa temperatura, el cambio de condiciones diurnas a nocturnas y el estado fisiológico de la planta. El crecimiento y elongación real de la planta está condicionado por dos temperaturas, la del agua y la del aire, toda vez que su ciclo de vida se desarrolla en ambos medios. Precisamente la influencia de la temperatura del agua está dada por la magnitud de la misma y la profundidad de la lámina aplicada. El efecto de ambas varía según el estado de crecimiento de la planta. Durante los estados iniciales del desarrollo, la temperatura del agua influye en el número de panículas por planta, en los granos por panícula y en el porcentaje de granos maduros que se pueden obtener. En estados más avanzados, la temperatura del aire influye directamente en el porcentaje de granos llenos y en su peso, por lo que ambas fases fenológicas pueden afectar el rendimiento. Debido a que nuestro encuentro se produce solo una vez a la semana y por breve tiempo, deseamos estar mucho más cerca de usted. Tiempo a su favor cuenta con una página en Facebook y también un canal en YouTube. En ambas plataformas les ofrecemos todas nuestras emisiones. Llega el momento de saludar a muchos de nuestros seguidores. En esta ocasión, a Marcos Antonio Lastre, del municipio de Cumanayagua, Giselle Gómez, aquí en Cienfuegos, y a Hilda Herrera Muñoz, que sigue nuestro programa desde Perú. Vamos a continuar y lo hacemos con la sección Quiero Saber, en esta ocasión sobre licenciatura en meteorología. La carrera de licenciatura en meteorología es una especialidad relativamente joven, pues se inició en el año 2003. Anterior a ello, hacía más de 40 años que no se formaban meteorólogos de pregrado en Cuba. Pero de seguro te has preguntado alguna vez dónde se estudia o qué asignaturas recibe un especialista de esta rama de la ciencia.
Esta licenciatura se estudia en el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de la Universidad de La Habana, ubicado en la Quinta de los Molinos del Vedado Capitalino. Consta de un plan de estudios de 4 años esbozado con disciplinas de ciencias básicas y especializadas y un grupo de optativas y electivas. Las asignaturas básicas comprenden ramas de la matemática, la física, la química y la programación, mientras que las asociadas directamente a la carrera están centradas en los componentes de la meteorología como radar, satélite, sinóptica, mesoescala, marina y física de las nubes. A esta carrera puedes acceder con esfuerzo y dedicación en los estudios durante la etapa de preuniversitario, logrando un excelente escalafón y mejor resultados en los exámenes de ingreso a la educación superior, pues por lo general otorgan una plaza por provincia. Si eres uno de los galardonados con poder estudiarla, te deseamos muchos éxitos y que lleves siempre esa premisa de yo quiero ser meteorólogo. Regresamos con el licenciado Álvaro Pérez Serra para conocer recomendaciones a los hombres de mar y a los agricultores de nuestra provincia. Asimismo es, la combinación de la elevada humedad relativa con las altas temperaturas van a seguir siendo favorables para la aparición de enfermedades fungosas. Por eso se recomienda mantener las labores agrotécnicas y la vigilancia fitosanitaria de los cultivos. Pero los detalles los tendremos a continuación. Del cultivo y la pesca. Continuamos en la fase de luna llena, donde se favorece la cosecha de frutos y hortalizas de hojas. El próximo 31 de julio llega la fase de cuarto menguante, donde es favorable quitar las hojas marchitas, regar la planta de flor por debajo y pulverizar la de hoja verde. También se dice que es la mejor fase para realizar trasplantes, así como eliminar los insectos y las malas hierbas. Además, es favorable sembrar todo tipo de verdura que crece bajo tierra. En los próximos 7 días, las condiciones de humedad en las capas superiores del suelo continuarán siendo favorables, influyendo positivamente en la disponibilidad de pastos. Se debe mantener una estrecha vigilancia en todas las zonas agrícolas de la provincia, pues las lluvias han favorecido la presencia de malezas en los campos, lo cual resulta desfavorable para los cultivos. También se debe prestar especial atención a aquellas zonas bajas de poco drenaje, donde pudiera haber encharcamiento, propiciando algunas afectaciones. A los hombres de mar les recomiendo que si van a salir a pescar de día, protejan su piel con manga larga y algún sombrero, toda vez que la exposición prolongada a la radiación ultravioleta genera daños a la salud. Precisamente en los próximos 7 días habrá poca variación en el tiempo, por lo que se espera continúe el viento de componente sur en las tardes, generando más rizada en la costa norte de la bahía, mientras que habrá poco oleaje en toda la zona litoral desde Cabagán y hasta Mangles Altos, con olas cercanas al metro de altura y será desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 10 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, se dice que el amanecer y el ocaso suelen ser periodos donde se registra más actividad de los peces, siendo más beneficioso el matutino, pues tiene la influencia del terral. De manera general, podemos tener buenas condiciones los primeros días, las que irán mejorando y se deben aprovechar. La pasada semana, el comportamiento de las temperaturas continuó deteriorando las condiciones para el confort térmico de las aves de corral, y es que estuvieron bajo estrés, que llegó a ser severo durante varios días. Estas condiciones pudieran estar afectando algunos indicadores de producción, como la cantidad de huevos por gallina y el peso de los mismos. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, las condiciones meteorológicas van a continuar con poco cambio, por lo que se recomienda mantener las naves lo más ventiladas posibles, así como la adecuada alimentación de estos animales. Por su parte, el ganado en la provincia ha visto cómo los pastos y forrajes muestran una notable recuperación con la incidencia de las lluvias, incrementándose así la disponibilidad de alimentos para ellos, lo que podría incidir en el aumento de las producciones de leche. Pero producto de la combinación entre altas temperaturas, humedad ambiental y radiación solar directa, el animal empieza a acumular calor desde el ambiente y la temperatura corporal aumenta, lo que afecta negativamente la salud de esta especie y su productividad.
Durante los días venideros se van a mantener las altas temperaturas. Por ello recomendamos, como cada semana, mantener la sombra y agua fresca a los animales para evitar que alcancen estrés severo. Cerrando esta emisión y para que conozca cómo se comportarán las variables meteorológicas en las próximas jornadas, el pronóstico con Álvaro. Sí, cómo no. En estos momentos se mantiene el tránsito de ondas tropicales por los mares al sur de nuestro país, pero tienen todavía poco desarrollo para convertirse como ciclón tropical. De manera general, en los próximos 7 días, sobre todo este fin de semana, como se puede apreciar, vamos a continuar con probabilidad de tormentas en las tardes, sobre todo hacia el interior y sur de la provincia. Mientras que la semana que viene, de lunes a jueves, pues se van a mantener las condiciones, algunos días con aislados chubascos, otros días puede ser que adquieran las características de algunos en dependencia de la influencia de dichas ondas tropicales. Las temperaturas se van a mantener muy elevadas. Valores máximos en las tardes entre 33 y 34 grados Celsius, mientras que el índice ultravioleta se va a mantener bastante elevado, con valores entre 11 y 12, por lo que siempre sugerimos protegerse de la radiación solar, sobre todo en horas del mediodía. El viento, por su parte, de componente sur durante todo el plazo del pronóstico. Álvaro, muchísimas gracias por toda la información y las recomendaciones que nos brindas cada semana. Nosotros estaremos regresando la próxima, en el mismo día, el mismo horario y en el mismo canal, para poner el tiempo a su favor.